Saludos, saludito. Veo que estamos de fiesta, que estamos celebrando, niña Normita. Ah, pues estamos celebrando el Día del Niño. No, son bromas. El nacimiento de su niña. Estamos celebrando. Ah, ¿en serio? Y yo bien diciendo, como habían dicho, para el Día del Niño, yo he ayudado bañándome y diciendo, ah, todo para venir de los niños. Como e incluso le estaba diciendo a mi mami, ay, ahí en la escuela mía no me tomaron como para el Día del Niño, sino como el Día del Adolescente, del estudiante. Y yo quiero, porque dieron vitaminas, y yo quiero vitaminas, y solo los niños le dieron por ser Día del Niño. Ay, bueno, qué bonito. ¿Ya vio su pastel? No, ni lo he visto, como estaba peinando. Ah, bueno. Ay, es mío. ¿Sí? Y yo dije ¿sí? que era para todo. O sea, sí para todo, pero no especial que para mí, exacto. Bueno, ahí Nicole dice. Ay, en serio, no lo he visto. Y yo ayudándole a inflar a mi mami, así no pensé que fuera para mí. Bueno. Como ella me dijo, mañana vamos a hacer comida para el Día del Niño. El Día de la Niña era, de la niña Nicole número uno. Niña, niña, niña hasta hoy, ¿verdad? Hasta hoy. Niña hasta hoy llega a su 18. Ajá, señorita Carito, ¿cómo está? ¿Qué se siente que su hermanita está cumpliendo años? Un poco, mucho alegre. Ay, ya lo vi. Está difícil. Que me quiere sorprender. Vamos a ver el pastel. ¡Felicidades! Nicole. Ay, soy bonita. Número uno, no dice. Ay, que te da los corazones. Bye. Ay, qué bonito. Muchas gracias. Bueno. Gracias a don Angelito de Canadá y nuestra amiga Isabelita, que también ellos se unieron para poder celebrarlo. Ay, gracias. Ay, me quedo sin palabras, me emocionada porque... O sea, no pensé que fuera para mí la fiesta, ni que fuera por mis 18 y ahora que estoy viejita. Ay, no. Ay, no, gracias. Realmente no sabía lo que estaba haciendo. Y me dijo, ay, ¿qué estás haciendo? ¿Vale el niño? ¡Ay, qué chivo! Y empezó a ayudarme a arreglar y todo. Yo nunca imagino que para ella fue. Bueno. Ay, muchas gracias. Y a sacar al Luis, eso es la mía, casi sí, se va. El 5 me dejaron la cita. Ah, vaya. Para sacarlo ya. Y yo le dije, mami, me voy a peinar bien. Le dije, porque dicen que en la foto cuando uno va con el pelo suelto, chupado le dejan el sí, pelo a uno y sale sí, más feo. Le dije, ay, no, yo tengo que salir guapa. Le dije, ay, no, sí. Y ese día íbamos a salir a vender de regreso. Y mami me dice, no, no vas a ir porque acuérdate que te toca el día. Sí, así me contó. Y yo entonces iba a tener que ir a sacar el DUI. Ya tengo los 18. Así pasó bien rápido el tiempo porque... Hace bastante, decía yo que cuando cumple 18. ¿Sí? Cuando estaba como Carito, decía, cuando cumple 18. Ya quiero llegar a mi 18, decía. Cabalito. ¿Y ahora que está llegando? ¿Quiere tener 10? El 10, cabal, 15, vuéntale. Ah, bueno. Sí, todavía mis 15, cuando tengo las 15, ay, cuando tenga 18 todavía falta. Mire, rapidito. Sí. Otra vez. 18. Así sí, es que gracias a su mami por colaborar, como siempre. Pues en sí, esta sorpresa. El secreto, dije. Sí. Así que. Vamos a celebrar el Día del Niño, aunque sea tarde, dice. Cabal, y yo, para el Día del Niño. Ah, Carito, que le regalaron para el Día del Niño, ¿no nos va a enseñar? Enseñándolo, lo traigo. Vaya. Alicia. Alicia. Yo sí quiero agradecerle a niña Isabelita y a don Angelito porque siempre me han estado apoyando, no solo en mi bracket, sino que también hicieron esta fiesta. Entonces, incluso no solo en eso, han ayudado bastante a mi familia. Carito, bueno, se enfermó. Entonces, a la Mirna también. Entonces, agradecerles con mucho. El camarote. Cabal, sí, la cocina, la mesa. Bueno, la mesa fue milagritos, sí. A todos los angelitos. Aquí nos vienen a presentar a Alicia.
Es la bebé que tiene Carito. Vean, le no fue bien el día del niño. De verdad. Sí, se durmió. No hagan puya, me va a despertar la niña. Yo cuando estaba pequeña soñaba que mis muñecas lloraban y todo. Sí, ya tiene hambre, dice. Ya tiene comida. Aquí está Alicia. Pregúntale por qué le puso Alicia. ¿Por qué le puso Alicia? Porque así se llamaba una abuela mía. ¿De verdad? Una abuela de ella. Así se llamaba. Ajá, y así era una mamá de mi mami. Ella se llamara... ¿Cómo? Mirna Alicia. Ah, mire. Por eso le pusieron Alicia. ¿Sí? Mire. Está preciosa su Alicia. Bueno, por ahí van a guardar el pastelito. Lo van a reservar para otro ratitito. Ahorita vamos a servir la comidita. ¿Quiénes tienen hambre? Yo tengo hambre ya. Bueno. Nicole tiene hambre también. ¿No? Sí. Mira, Alicia sí no come. No come porque no tiene dientes. Bueno, vamos a ver. Ahí está la ensaladita. Aquí está el pollito delicioso. Se ve riquísimo. Vamos a enfocarlo. Lo mejor de la fiesta es la comida. Ah, vaya. Sí. Vean, qué riquísimo. Doña Normita, como siempre, se manda. Así es que vamos a comer rico. Riquísimo. Cocinado por su mami. Mi mami, y con mucho cariño, con mucho amor para su niña. Que será niña toda la vida, supongo, para ¿verdad? Mí, para mí las cuatro son unas niñas toda la vida. La Marisol dice que ella ya... Ya no cumple años. Ya no va a cumplir. Ella no cumple, ella se quedó ahí. Ella se quedó en 20, dice ella. Ah, ahí ya no va a cumplir años, entonces... Para mí siempre son mis niñas. Así es, toda la vida lo serán. Así es que felicidades en su día. Gracias. Que lo disfrute al máximo. Sí. Y que cumpla muchos, pero muchísimos años más. Claro, gracias. Ahí nos enseña el Rui cuando se lo den. Ah, sí. Cómo no pasarla bien alrededor de tanta gente que me quiere. Claro que sí. Se lo agradezco mucho. Muchas gracias. Bueno, así es que ahorita... ¿El arroz dónde está? El arroz. Pásame el Nicolás, ¿ya ves? Bueno, ahorita llegó la hora de servir la comida. Gracias a nuestro amigo Angelito de Canadá y a nuestra amiga Isabelita de Francia por esta celebración para Nicole número uno. Porque la celebración de Nicole número 2 ya se hizo. Aquí está. Qué rico. Delicioso. Riquísimo. Exquisito. Cocina bien rico, riquísimo. Claro, la mejor chef de la zona, como decimos. Gracias. Así es que a comer se ha dicho. Si le quiere decir algo, doña Normita, don Angelita, niña Isabelita. De corazón se los agradezco mucho lo que hacen por mi familia, porque es por todos, no solo por una, sino que por todos en general. Así que agradecerles por este gesto tan bonito que tuvieron, por celebrarle a mi niña. Sus primeros 18 y lo último. Ah, vaya. Así que les agradezco mucho y que Dios los siga cuidando para que ellos puedan seguir haciendo sus buenas obras. Muchas gracias. De acuerdo, vamos a despedir este video. Saludos para todos, bendiciones. Adiós, hasta pronto. Y vean qué decoración como se han mandado. Muy bonitos los colochitos. Hasta pronto, bendiciones. Bye.